esta transferencia de votos que se incorporó en la Cámara. ¿Cómo de votos? Porque habían dicho que no iba a ir. Ah, pues es que ya no he visto cómo quedó al final. O sea, en una alianza Morena podría transferirle sus votos al Partido Verde y al Partido del Trabajo. No sé si eso quedó. Sí, pues eso hay que verlo. Y si en la Cámara de Diputados consideran de que no debe de hacerse para atrás. No le hace que lleve tiempo. ¿Mande? Eso implicaría mayor costo al darle vida artificial a partidos que no tienen realmente apoyo social. Sí, pero si en la Cámara de Diputados consideran de que eso estuvo mal, para atrás. ¿Usted lo consideraría así? ¿Mande? ¿Es parte del plan B? Si se regresa, se va a congelar. Bueno, pero que ellos lo debatan. Y que se defiendan siempre los principios. Aquí hay algo que es fundamental. Sí. La democracia en México es del pueblo. Ya no es la oligarquía. Entonces, si pasa la ley, bien. Sí, sería bueno, ayuda, pero si no pasa, de todas maneras, va a ser el pueblo el que va a decidir y va a seguir mandando. ¿O creen ustedes que va a ser el grupo de Claudio X González los que van a decidir el futuro del país y de todos sus seguidores? Sí, pero no puedo yo, porque no soy omnímodo, muy contrario a lo que piensan mis adversarios, no soy cacique. Sí, sí, si lo considero, la puedo vetar. Sí, si lo considero, lo puedo vetar. Si es un asunto de principios, lo hago. Porque somos demócratas auténticos. No farsantes. Entonces, lo que nos importa son los principios. Cuando uno tiene que decidir entre eficacia política y principios, no hay que titubear. Es principios. Es cuando también se tiene que decidir entre derecho y justicia. Justicia. Son cosas que tienen que ver con las convicciones y con la autoridad moral. Sí, sí. Y si no lo mejoran en la Cámara, ¿sí?, y me pasan a mí esto y considero que sí es una contradicción y que sí afecta, como dice el compañero, la veto, aunque se invalide todo, por encima de los principios, nada. En otro. Sí, sí hay contradicción. Sí, sí hay contradicción. Si es así, hay contradicción. En otro tema, presidente. Sí. Y además, no es posible de ninguna manera hacer algo encubierto o que dé la impresión que se está actuando de manera tramposa. Eso tiene que ver con el bloque conservador.